Gracias a todos, estamos aquí en un vídeo. En el anterior vídeo se cortó, sí. Se cortó y esto fue lo último. Se cortó y dije, me quería decir algo que no me acuerdo ahora. Y dije, no sé qué, no sé cuántos. Y luego dije, ¿en serio se me ha parado? No, despacio y eso. Entonces voy a bajar ahí todo el sonido para que me puedas escuchar mejor. Bueno, yo como siempre, poquito a poquito. Y creo que aquí fue la parte donde me quedé sin... No, aquí no. Sí, creo que sí, ya era esta parte. Cuando lo tenía y así la gané, haciendo ahí un mega combo y el siéndome atacándome con un gigante por el otro lado y así. Termino. Más tarde. Vamos a abrir este cofrecito de plata. Pues con lances bloqueados. En el cofre de coronas. Tranquilidad, tranquilidad. Valquiria, valquiria, valquiria. Dos gigantes, nada mal, nada mal. Dos gigantes son dos gigantes. Gigante ya nivel 2, que eso es lo que me gusta. Ya que por sobre el nivel 2 lo que voy a echar cuando te subes a nivel 3. No puedo subir a nivel. O sea que voy a intentar. Voy a hacer una batalla y ya mañana a lo mejor voy a ir ahorrando cofres para hacer más partidas. Vaya, ¿cómo que vaya? No entiendo, bueno, lanza un gigante. Este tío tiene gigante nivel 1. Voy a dejar que matan a los esqueletos porque así me da tiempo para hacer gigante nivel 2. Ahí está. Me guardo el elixir, ya que esto es un ataque. Está, me ha matado la bruja de milagro, de milagro. Ya que esto es un ataque, no voy a lanzar más cosas. Ahora sí. Se sigue pegando la torre, la torre, la torre, la torre. Bueno, aquí tenemos que tirar nivel 2. Creo que vendría genial, ¿no? Lo siguiente. Vendría estupendo el tío, el nivel 3 también. Y a ver, que no tengo tanto elixir. Me vuelvo algo por el otro lado. No. Hace las esquelas por allá atrás. Voy corriendo y atacando la torre. Nada, nada, nada. Este esqueleto se me queda y ahora lanzo una ola de fuego por ahí. Sí, ya está. Oh, no, ya verás. Sí, ya está muerto. La bruja va haciendo daño poco a poco, pero gracias a esos esqueletos trae un caballero. Y se puede cargar perfectamente. Empezamos con los 29 trofeos. Sí, el tibia royal. Pues qué leches, voy a hacer otra batallita. Aunque me quede sin cofres, me da igual. Aunque me quede sin cofre, me da igual. A lo mejor ahora venía un cofre de oro, un gigante, me da igual. Porque el cofre a veces te lo dan en arena 2 o arena 3. El cofre mágico, si tienen el cofre mágico en arena 5, en arena 5, en la arena 4, me diría genial porque te puede tocar a lo mejor el Sousolava, el Dragón Infernal. Somos nosotros, vale.
Primero, ¿no está jugando o quiere que empecemos? Vale, yo tengo lanzar con es que eso es una bola de fuego muy buena. Muy buena, o sea, para mí. O sea, para él, que lanza una bola de fuego. Bueno, sus esqueletillos. Creo que no. Bueno, su torre. Su torre está en la mierdecita. Vamos a ver aquí, ya sabéis, poquito a poquito, solo eso así. A ver. Es que siento como se gasta demasiado elixir cada carta. Uy, me imagino ya esa usada. El golem. Se parece mucho gastar 3 de elixir. Buah, y encima el tío de mosqueteras. Pero en robo con los dios, caballero nivel 4, eso sí, que no lo tengo yo, ya me he cargado su torre, voy a meter nada, no voy a meter nada porque flechitas para el príncipe, sí, aunque bueno, para la torre, no me voy a meter unas flechas por aquí, pierdo la vida, yo voy a ir a por las 3. Empieza un poco raro. Está guardando mucho elixir. Y no nos gusta. Que viene a venir esa bola de fuego, de verdad. No da tiempo para meter otra bruja, pero no. Otro gigante, qué pesadillas. Pesadillas, pesaditas. Y queriendo detener los gigantes. Bueno, vamos a conseguir las 3 estrellas, pero bueno, las 3 estrellas, que son las 3 estrellas. 3 coronas, pero bueno, es lo que hay. Vamos a quitarle por un golpe y otro golpe. Sí, otro golpe. Justo muere, pero nada. Pues tengo un gigante ahí para que el príncipe no me vaya a reventar una torre. Y bueno, más una corona, más 30. Hasta nunca, porque me está molestando bien. 30 trofeos más. Que aún nos falta para la arena 2, Me vendría muy bien que me toques aquí el cofre mágico. Y un momento, porque si me tocan épicas, me pueden tocar. Vaya, esta no quiero, furia tampoco. El lobo, el esqueleto gigante, el rayo, no sé, el barril de duendes, el príncipe, la bruja, otra vez, hasta la subida de nivel también, el ejército esqueleto y el baby dragon. Creo que ya lo he dicho, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, darle a like, comentarios, agradece y nos vemos la próxima. Adiós.